Vale, muy buenas tardes a todos. Si eres un fan de Imperator Rome, vas a flipar con esta noticia. O sea, no me esperaba para nada algo así. Y el juego está muy, muy lejos de morir. Y es que nos presentan el diario de desarrollo de esta semana, que recordad que lo retrasaron, que no pudo estar el lunes, dijeron que iba a estar más adelante en la semana. Nos presentan al estudio de Paradox Thalassic. Paradox Thalassic, no sé a qué coño hace referencia. Creo que es... bueno, qué coño, es un periodo geográfico, ¿no? El Thalassico. ¿O es un periodo de la historia? Espera, voy a buscarlo. Talásico. Cojones. Bueno, de talasocracia está claro que es del mar. Bueno, ¿qué coño? Tendrá algo que ver con el mar, ¿no? Paradox marítimo o algo así. En plan, que hay un que han fundado un estudio hace bastante tiempo, como 2 años, para ayudar a Paradox. Y de hace un año aquí, pues el estudio se está dedicando enteramente a Imperator Rome. Llevan 9 meses, 9 meses, trabajando en la primera gran expansión del juego, de la que conoceremos más, entiendo, el lunes. Entonces, este diario de desarrollo realmente no nos cuenta nada en concreto de novedades mecánicas o de flavor o lo que sea que vayan a llegar al juego. Más allá de decirnos que llevan eso, 9 meses para traer algo muy especial a Imperator Rome. Y nos presentan al estudio, ¿vale? Entonces, vamos a verlo ahora un poco por encima, pero la idea general del vídeo es esa. Me resulta curioso, ¿no? Que, bueno, aquí tenéis el logo del estudio. Está bastante guapo y como veis, pues son como esos tentáculos que vienen del fondo del mar y tal. Paradox Thalassic, pues eso, como que vienen del fondo del mar. Está en Malmö, que es la ciudad esta que está en Finlandia, si no me equivoco, ¿no? No sé si es la capital de Finlandia incluso. Ah, no, es sueca esta ciudad. Bueno, pues está aquí, ¿no? Ah, ¿qué cojones? Yo pensaba que estaba en Finlandia, cerca de Finlandia esto. Bueno, pues aquí está Malmö, ¿vale? Pues es el estudio que está allí, de Paradox. Si es el 10º estudio o algo así, han puesto aquí un tweet. Thalassic, bueno. Entonces, el tema es que Paradox Tinto se dedica a muerte al Europorter Series 4. Paradox Thalassic al Imperator Rome. Parece que la intención de Paradox es tener un estudio completo centrado en cada juego. Y suena bien. Tectonic no sabemos qué coño está haciendo, por ejemplo. Arctic creo que está haciendo un juego de móvil. Y bueno, el resto pues yo qué sé, ¿vale? Ya los conocéis, pero por decir así un poco los estudios principales de Paradox. El de Tinto, el logo, creo que es nuevo, ¿no? A ver. El de Paradox Tinto creo que es nuevo el logo. El de Thalassic está muy guapo, ¿eh? Me molan los tentáculos estos. Pero joder, sinceramente esperaba como novedades concretas del DLC. O de lo que fuera, ¿vale? En plan, un poquito ya de chicha. Pero bueno, yo qué sé, nos presentan al equipo y eso está bien. Entonces, pues eso, parece que Paradox va a dedicar estudios a cada uno de esos juegos. Lo cual es buena noticia. Igual el Tectonic está haciendo el Victoria 3, yo qué sé, y lo vamos a tener ahí dedicado al Victoria 3. Paradox Tinto 100% están con el grupo en el Salis. No sabemos si el nuevo simplemente es desarrollando el EU4. Pero bueno, yo qué sé, si hacen el EU5 probablemente lo petase, ¿no? Si comparamos la cantidad de jugadores que había en Crusader Kings 2, que eran unos 17.000, y ahora que han salido el Crusader Kings 3 tiene más de 100.000 jugadores. Al menos de momento, ¿no? Luego pegar un poco de bajón, supongo, pero coño, son un montón, ¿no? Entonces probablemente a nivel económico rente a hacer Europorter Salis 5 o cualquier cosa, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Es que, en fin, ya digo, no hay mucho que comentar de este diario de desarrollo. Presentan a los desarrolladores, ¿vale? A algunos desarrolladores que supongo que vamos a saber más de ellos en el futuro. Este, el Eric, que es Senior Designer y que le gustan los RPGs. Es que es como algo muy biográfico. Entonces ya digo que tampoco sé hasta qué punto tiene gracia. Fijaros que tiene la camiseta del Imperator. Me molaría tener una camiseta con el logo de Imperator. Pero como no sacan puta... apenas sacan merchandising, tío. Eso es algo que me da un poco las narices. James, que es Senior Programmer. Programmer, es un profesional. En fin, han trabajado previamente. Este estudio ha trabajado previamente en Crusader Kings 3. También han estado ayudando y han estado ayudando con Europorter Series 4. Pero ahora están dándole a full Imperator. Oscar Sokestead, Senior 2D Artist. 2D Artist.
hace diseños en 2D, pues supongo que para eventos, para misiones, ese tipo de cosas. Este hombre, que no sé qué le pasa en la mirada, Martin Stockhouse, que dice que es Senior Game Designer. ¿Vale? Lo que no sé, o sea, ahora lo que me entra en duda con esto es hasta qué punto los desarrolladores actuales de Paradox, que trabajaban ya en Imperator Rome, que nos han traído pues todas las actualizaciones realmente hasta el momento, no sé hasta qué punto esos desarrolladores pues tienen, van a seguir con el juego. Yo entiendo que van a seguir, ¿no? Un poco como pasa con Gears of Iron 4, ¿no? Que hay como un equipo destinado a hacer el parche 1.11 y otros están haciendo el parche 1.10. Imagino que pasa un poco lo mismo con Imperator Rome, que el equipo de Paradox en Estocolmo estará haciendo el parche 1.7 y estos son los que nos van a traer el 1.6 con la primera gran expansión. Entiendo, ¿eh? Entiendo, pero a ver realmente qué es lo que trae todo. Lars Hajus, estudio manager, productor, reclutador y limpiador de café. Ok. Tenemos aquí a la señorita Verónica Kowalski, que es una internista generalista de 2D. Ok. Es que hay trabajos que yo, sinceramente, ni puta. O sea, no, no entiendo yo. Yo de cultura empresarial sé cero. O sea, yo lo que viene a ser administración y dirección de empresas, no tengo ni puta idea. Así que no sé muy bien a qué se dedica esta gente, pero bueno. Supongo que trabaja en el juego de algún modo, así que maravilloso. Pontus Johnson, que es programador, internista. Jelina Karlsson, que es programadora e internista también. Alina Gromova, que es artista en 3D. Ah, supongo que eso es para hacer edificios. Mira, esto puede estar guay, tío, para darle variedad a las regiones, ¿no? Que los edificios y tal se vean distintos. De hecho, creo que ya lo hacen, ¿no? En algunas regiones al menos. Así que bien, que cambian según la cultura y eso. Así que bien. Y creo que esta es toda la gente que nos presentan. Enormes noticias para el juego, sinceramente. Enormes, enormes noticias para el juego. Si había alguna posibilidad o si Paradox aspiraba a revivir de alguna manera Imperator Rome, chicos, desde luego este es el camino. Y lo mejor es que no es que digan, mira, acabamos de fundar este estudio, van a trabajar en Imperator Rome y de aquí a un año tendréis como el material en el que han estado trabajando, sino que llevan trabajando ya 9 meses en el juego y ahora es como, mira, nos presentan el estudio y ya a partir del lunes empezaremos a saber en qué han estado trabajando, ¿no? Si hay diario de desarrollo el lunes, salvo que lo hayan movido al jueves, que me parecería muy random, pero puede ser, ¿no? Así que enormes noticias, y sobre todo porque en principio, pues eso, el tema de el resto de trabajadores, los de Estocolmo, siguen trabajando en el juego, ¿no? No han dicho en ningún momento que dejen de hacerlo. Entonces entendemos que ya estaban trabajando en 1.7, que podía llegar, entiendo, a principios de año, un parche menor, pero en principio eso, la 1.6 debía ser un parche muy gordo, de esos parches anuales a los que nos tienen acostumbrados Paradox con Europones, con Europones Alice, con Stellaris, con Gears of Iron 4. Y que lo habría desarrollado este equipo. Y mientras tanto, pues el equipo principal estaría, o sea, el otro equipo de Imperator Rome estaría trabajando en 1.7, que sería un parche pequeño a lo que estamos, estilo lo que estamos acostumbrados. Entiendo que la expansión o lo que sea en lo que estos han estado trabajando no tendría que ver con lo militar, ¿no? Porque en teoría lo militar lo está haciendo la otra gente, ¿no? Y a ver qué nos traen, sinceramente. No tengo ni idea, ¿vale? Dicen el lanzamiento que está por llegar, o sea, el lanzamiento en el que han estado trabajando, es la primera vez que un equipo de fuera de Estocolmo en un juego de gran estrategia ha creado un DLC. Así que están bastante orgullosos de este logro. Y joder, a ver qué pensáis vosotros. Desde luego el juego está lejos de morir. Paradox bastante committed con devolverlo a la vida. Y al fin y al cabo son dos equipos trabajando en el juego. Que pasa lo mismo con Europa y tal. Y Crusader Kings y tal. Pero bueno, grandes noticias. No me lo esperaba yo esto, sinceramente. Aunque necesitaba, el juego necesitaba algo así. Desde luego lo necesitaba. Y bueno, grandes expectativas al respecto. Esperemos que lo que sea que traigan sea muy bueno. Estaremos obviamente pendientes de verlo. Si es una mierda o lo que sea, pues habrá que comentarlo y tal. Pero joder,
Realmente necesitaba esto, el juego. Y supongo que esto va a ser el estilo de Paradox. Me gusta mucho, sinceramente, que tengan equipos destinados, o sea, estudios destinados a cada juego. Me parece que es darle la importancia a cada juego que merece. ¿Vale? Y al fin y al cabo, porque cada juego tiene su comunidad, cada juego espera sus DLCs, cada juego espera sus cosas. Vamos a ver si han hecho algún comentario de Dev. Porque están planteando algunas dudas por ahí usuarios que me están llamando la atención. Mira, a ver. Leyendo el post principal, parece que Talas ha estado trabajando en el DLC ellos mismos durante los meses pasados, mientras que el equipo principal estaba trabajando en desarrollo de no DLCs. Así que ambos equipos están trabajando en diferentes elementos concurrentemente durante ese tiempo. Están trabajando en paralelo con tanto Paradox Dev Studio como Talasic están trabajando en futuros lanzamientos, o sea que efectivamente tienen dos equipos trabajando en distintos contenidos para Imperator Rome, ¿no? ¿Qué tipo de lanzamientos esperáis? Pues no te lo podemos, no te lo voy a contar porque soy un sádico malvado, pero os lo contaremos pronto, o sea que entiendo que el lunes sabremos algo, ¿vale? ¿Cuál fue la razón para abrir un segundo equipo de desarrollo de Paradox en ese momento, dónde está localizado? Hay un montón de estudios de Paradox estos días, el principal que está en Estocolmo, Paradox Arctic que está en Umeå, Talas que está en Malmö, Paradox Tinto en Barcelona y Paradox Tectonic en California. Estos cinco estudios están centrados en hacer juegos de gran estrategia, ¿vale? Y luego están otros cuatro que no hacen juegos de gran estrategia. Joder, muy buenos momentos para ser un fan de Paradox, sinceramente, o sea, para ser jugador de Paradox. Wow, voy a hablar de esto en un vídeo al final de esta semana. Cuando ya hayas. Bueno, es que ya ha salido todo, creo, por esta semana, pero joder, grandes noticias. Voy a hacer un vídeo en plan el estado de Paradox, porque tengo que sacar todavía un par de vídeos, uno de Crusader Kings 3 y otro de Threshold of Eron 4. Una vez saque estos vídeos, haré como un vídeo hablando un poco del estado de Paradox actual y el futuro que le veo, ¿vale? Porque joder, estamos en muy buen momento para ser un jugador de Paradox, de verdad lo digo, ¿eh? Nada más, espero que os sea de interés este vídeo, me parecen grandiosas noticias y cualquier novedad estaré pendiente de traerosla, ¿vale? Nada más, gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao.